El presidente de la República, Rafael Correa, a bordo de una lancha de la Marina, recorrió el estero salado de Guayaquil. El jefe de Estado anunció la construcción de un parque lineal en las riberas del estero. El recorrido por el estero salado de Guayaquil fue extenso. La isla Trinitaria, Nigeria, el sector del Puente de la A en el suburbio, Esmeraldas Chiquita y el Trinipuerto en el sur de la urbe, fueron los sectores que recorrió el presidente Rafael Correa, acompañado de la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, el ministro de Vivienda, Pedro Jaramillo, y otras autoridades a bordo de una lancha guardacostas. Ya de regreso habló de su impresión por las casas que están en las riberas del Salado. Las condiciones son paupérrimas, extremadamente precarias. Entonces se va a construir parques lineales con mucho verde, sobre todo, se requiere mucho verde en Guayaquil. Y dijo que para reubicar a estas familias se necesita una inversión de hasta 200 millones de dólares. Solo en vivienda necesitamos 8.000 y más viviendas para reubicar a esa gente. Calculen a como barato, 25.000 cada vivienda, eso es unos 200 millones, 20.000, 160 millones de dólares, solo en las viviendas, más los trabajos de limpieza, de derrumbe, más el parque lineal, más la descontaminación del estero, y eso pasa necesariamente por cortar la fuente de contaminación, que son los hogares que viven ahí. Ustedes habrán visto las tuberías, las excretas las botan directamente al agua, pero también son las industrias. No ha habido control en ese sentido en Guayaquil, ya tenemos censadas centenas de industrias, ya están siendo notificadas que si 60 días no cambian su sistema de tratamiento de residuos, de agua servida, etcétera, pues serán clausuradas por el mar. El presidente garantizó que hasta el año 2017, fecha en la que culmina su mandato, el estero salado estará recuperado en su totalidad. Marta Navarrete, Telerama Noticias.